todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Y en el día de hoy vamos a seguir con el Lego Los Increíbles y justamente lo hemos dejado aquí, que tras haber hecho la misión del Mister Increíble y también con Ultravisión, descubrimos que Síndrome se quería cargar a todos los superhéroes y ahora pues estamos aquí con Elastigirl y también con Edna, y Edna nos quiere enseñar algo en su casa. Vamos a ver qué es y vamos a ver qué tal el vídeo de hoy. Espero que os guste muchísimo y bueno, pues vamos para allá. Como podemos ver aquí, vemos todos los trajes que ha hecho. Mira, aquí está Edna. A ver. Vale, tiene que ser ella. A ver, vamos a hacer otra vez esto. Que la verdad que es muy fácil, ¿eh? Os lo prometo. Edna Mother. È invitata. Activa la pasarela de vestuario. ¿Pero qué está pasando? Madre mía, qué pasada. ¿Qué? ¿Va todo bien, Edna? No, solo hay ineptitud e ineficiencia. Cada vez es más difícil encontrar a alguien competente, tesoro. Ah, sube aquí. Tendremos que hacerlo nosotras mismas. Eso no pinta. No, no todo está saliendo muy bien, ¿eh? Entre yo y lo arregle para que puedas ponerle una batería nueva. Madre mía. Se está rompiendo todo. A ver si, pues con esta batería funciona, macho. Ya está. Empújalo para colocarlo. Batería, gracias, pila, como lo queréis llamar. Pero de verdad que tengo que ir a por Bob. Este proyecto me tiene absolutamente extasiada, querida. Solo me... Por fin, siamo pronte. Ven, siéntate. ¿Leche y azúcar? Como verás, estos trajes son totalmente indestructibles. Bueno, querida, ¿qué tienes que decir? ¿Pueden meterse en la secadora? ¿Se lavan a máquina? Charlie, te llamo para pedirte un gran favor. ¿Qué necesitas? Un avión. ¿Tienes algo que sea rápido? Sí, señor. Realmente eres Mister Increíble. Pero qué bien hacía en idolatrarte. Siempre supe que eras duro. Pero aprovecharte de un superhéroe herido... ¡Qué fuerte! Me has dejado de piedra, Pómez. Y luego has tenido que chafármelo todo. Venga, Mister Increíble pidiendo ayuda. ¡Socorro, socorro! ¿Con quién has contactado? ¿Contactado? ¿De qué me estás hablando? Oigamos la transmisión. India Golf 99 estableciendo contacto. Reglas de vuelo visual. Cambio. Eso es, que no quede nada. ¿Ya está? ¿Estoy bien? ¿Ah? Así que reconoces esa voz. Oh, entonces le haré un regalito. ¡Violeta! No es culpa mía. Dash se escapó y como sabía que me caería la bronca y que él intentaría cotillar el avión. ¡Dash! ¿Habéis dejado a Jack-Jack solo? Sí, mamá, soy tonta de remate. Está con un ido, una canguro. Tan irresponsable crees que soy, pues muchísimas gracias. Vale, a ver, ¿quién está con él? India Golf 99 transmitiendo a ciegas. ¡Alto el fuego! ¡Repito, alto el fuego! ¡Desistan! ¡Repito, alto el fuego! ¡Vi! ¡Protege el avión con un campo de fuerza! ¡Dijiste que nunca usáramos nuestros poderes! Se le dije, pero haz caso de lo que te digo ahora.
necesito, desistan. Dios mío. ¿Qué hacemos? Madre mía, o sea, por los pelos, ¿eh? Uf. ¡Jope! Esos cohetes, madre mía, casi nos matan. Sigue avanzando, no dejes que te den. Bueno, y ahora esperemos que no nos mate esto. Me apetece chocarme contra todos los enormes de avión en llamas. Uy, mira, había una superconstrucción ahí. Que conste que lo digo porque vamos a morir aplastados como piojos. ¡Pero eres la mejor hermana del mundo! ¡Todo saldrá bien, Dash! ¡Mamá! ¡Estás aquí! ¡Dash, mira, es mamá! ¡Pero no se mueve! Identificación incompleta. El sujeto se mueve demasiado rápido. ¡Oh, qué mal rollo! ¡Ayúdanos, extraño pájaro robot! ¡Mío! ¡Quería subir corriendo al Everest! Vale. Las maletas nunca son las primeras en salir. Qué a ver, ¿cuántos ladrillos son? Eso en la maleta. ¿De verdad creías que tendríamos tiempo para usarlo? Son tres, ¿eh? Pensé que a lo mejor vale, aquí está el primero. A ver cómo lo conseguimos. Bueno, primero vamos a ir aquí. Tiene que haber algo en el fusel. Que este tiene pinta de ser más fácil. Tengo que subir a Violeta aquí. Violeta, ven aquí. Bueno, si no queda más remedio. O sea, a no ser que te guste pasar el rato entre montones de escombros. Vale, Violeta, ¿dónde se ha metido? Vale, aquí. Vale, el primero bien. Oye, deja de salpicar, tenemos que salir de aquí. Va, esto es para Dash. A ver, ¿dónde está el siguiente? Dios mío, qué rápido construye, ¿eh? Wow. Perfecto. Entonces ahora vamos con Helen. Aquí arriba hay otro. Y ya está. Echar un cablecito. Ah, bueno, claro, espera. Ah, bueno, claro, se sube a alguien. Yo lo que hubiera hecho es que ella directamente, ¿sabes? Pero bueno.
Vale, y esto a ver cómo lo hacemos. Con esto seguro. Aún no lo alcanzo. ¿Hay algo cerca que podamos usar para poder agarrarlo mejor? Yo pensaba que con romperlo ya vale. Pero parece ser que no. Ahora estará durmiendo con los peces, ¿no? Parece muy profundo. No sé si aguantaremos tanto la respiración como para alcanzarlo. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Violeta! ¡Usa tu campo de fuerza para hacer una burbuja flotar hacia abajo! ¡Caramba! ¡Qué buena idea, Dash! Violeta, ¿te importaría? Vale, si no queda más remedio. A ver, vamos a probar. No, espérate, con el Astiger no. Creo que era con Dash. Puede que mi otro superpoder sea la inteligencia. Bueno, seguro que la humildad no es. Venga, sigue hundiéndote, sigue hundiéndote. Dios mío, qué pasada, esto no lo sabía, ¿eh? Wow, qué chulo. Ya ves, o sea, es que ha dejado el avión en pedazos, está hecho polvo. Menos mal que hemos sobrevivido, ¿eh? Menos mal. Como en la película, claro, si no, pues nada. No hubieran hecho Los Increíbles 2. Venga, a ver, esta superconstrucción. Que ahora no sé qué van a construir, ¿eh? Bien, niños, tenemos que salir de creo que van a construir como un bote pequeño para poder llegar a la isla, ¿eh? Creo. Estoy seguro, pero yo creo que sí. Vale, perfecto. Esto, no tenemos barco. Pero tienes una madre súper flexible. Bien, niños, agarraos. ¡Vamos allá! Venga, allá vamos. ¡Toma! Confirmado el impacto. El blanco ha sido destruido. Ah, lo superará. Oh. Rata. Punto de control, o sea, este nivel aún no se ha acabado. A ver, es como que nos han pillado. Y a ver cómo pasamos eso. Bueno, a ver esto. Ah, no, esto no. Atención, intruso. Atención, intruso. Sabía que estos pájaros eran reales. Lo siento, mamá. Niños, cuidado. Qué pesadez, por favor. Es que ahora mismo no se me ocurre. ¡Eh! ¡Cómo mola! Bueno, no creo que sí. No creo que haya venido a ayudarnos, Dash. Dash, cuidado. ¿Sí pasa algo? ¡Violeta! ¡Cuidado, protégete! Sin palabras. A ver si os construyo algo mejor para correr encima. ¡Yuuu! ¡Gracias, hermanita! Vale, esto tiene que destruir Violeta. Que no sé para qué servirán estas flores, pero bueno.
¡Qué cosquillas! Creo que puedo hacer algo con estas piezas moradas. ¡Sí! ¡Tengo una idea! Ya está. No sé para qué era, pero bueno. Ah, vale, vale. A ver, a ver. Bueno, creo que sí se sube. Vale, tengo un truco. Voy a coger las de arriba y me voy a ir para abajo. Creo que va a ser la mejor forma. Vale, abajo no hay. Pues entonces... cogeré estas. También tengo que coger todas estas. Ah, vale, vale, no hacía falta. Pues yo pensaba que sí, ¿eh? A ver, voy a ir con Dash, a ver si deja ir arriba. No. Es bastante raro esto. A ver. Espérate, vamos a quitar esto. Y vamos a construir en la derecha. Ah, vale, vale. Ahora sí lo entiendo. Vaya, hombre, la colaca. Venga, 3, 2, 1, ya. Adiós, enredos. ¿Por qué nos podéis subir aquí? ¡Qué pesado eres! ¡Sí! Pues a mí me ha hecho gracia. ¡Ja! Esperad aquí, niño. Voy a buscar la forma de cruzar. Perfecto. ¿Qué hace Violeta aquí? Madre mía, macho. Es que yo no entiendo, macho. Todos están subiendo arriba y ella pues se queda aquí. Increíble. No, claro, ahora se empiezan a ir todos. Vale, bien. Ahora sí. Me ha costado un poco, pero bueno. Venga, vamos a hacer esto. A ver, ¿dónde estaba? Ay. Aquí. Mirad, un respiradero. Necesito entrar ahí y averiguar dónde estamos. Vi, ¿puedes ayudarnos a cruzar los láseres? A lo mejor es una nave extraterrestre. ¡Eso! ¡De piratas alienígenas! ¡Y a papá lo han abducido! ¡Ah, no! ¡Me he ido atrás! ¡Otra vez! ¡Es el jefe! No, es peor. Es
una madre enfadada. ¿En serio? Sin palabras, da igual. Es que es de verdad. Los legos a veces tiene cada punto. El otro está inconsciente, ¿sabes? Con los ojos abiertos. Ahí, mientras no me moleste. Ah, mira, está aquí. Ya está. Solo para pensé que había que entrar con Violeta. Ahí, dale, dale, dale. Uy. Vale, un ascensor. Perfecto. La máquina me da miedo, ¿eh? Tiene pinta de que se va a petar, ¿eh? Toma. Perfecto. Cuidado. Bueno, Fredes. ¿Esto qué es? ¡Esto mola mucho! Nuestras vidas corren peligro, Das. Eso no mola nada. Vale, ya está, menos mal. ¿Qué eran esas cosas? No lo sé bien. Pero ten cuidado. Mira, a lo mejor había que venir por aquí, ¿eh? También. No, no, no. Si no puede pasar ni Dash, vamos bien. ¿Qué vamos a hacer, mamá? ¿Violeta? Igual que antes, cariño. Vamos a trabajar en equipo. Tampoco. Pues... lo único que se me ocurre... vale, eso no sé por qué lo ha hecho. No, tampoco. A ver. Esto es un poquito difícil ya, ¿eh? Ah, vale, la lancha. Ah, vale, hola. Dios mío, vaya tontería, macho. ¿Cómo no se me ha podido ocurrir antes? Claro, así es mucho más fácil. Ah, vale. ¿En qué andará metido tu padre? Por fin, ya podemos descansar. Aún no vi. Hay que impedir que crucen esos monorraíles o alguien nos verá. Buah, ya empiezan a venir estos. Menos mal que con este superataque te los cargas a todos. ¡Cuidado, se va a caer! Otra de superataque y se acabó. Ya está. Increíble. La verdad que ese ataque, vamos, desde el primer vídeo, brutal, ¿eh?
uno de los mejores. ¡Arriba, arriba y adiós! Creo que vuestro padre está en apuros. No es por nada, mamá, pero no estamos para tirar cohetes. Debo ir a buscarlo, de modo que tú estarás al cargo hasta que yo vuelva, Violeta. ¿Qué dices? Ya lo has oído. Escondeos y protegeos el uno al otro. Volveré por la mañana. ¿Están vivos? Sí. Y lo siento, Mr. Increíble. Me doy cuenta ahora de que Cinder... ¿Helen? Identificación, por favor. ¡Anda! ¡Eh, Violeta! ¿Qué? Clave de voz incorrecta. ¿Clave de voz? Clave de voz incorrecta. Un segundo. ¡Súper! ¡Dash! ¡Corre! ¿Qué? ¡No corras! ¿Tú? ¿Pero qué le pasa a ese bicho? No lo sé, pero no creo que nos esté ayudando a escapar. ¡Nos han encontrado! ¡Dash, cuidado! ¡Se está apuntando hacia nosotros! No sé, tener cuidado con eso. Sí, pero intenta. Yo pensaba que ya iba a acabar aquí, ¿sabes? Pero no, esto aún sigue. Pues vamos a seguir. Hasta que no salga cuántas monedas hemos conseguido, también el sobre y el ladrillo ese dorado, aquí no paramos. Uy, Dios. ¿El campo de fuerza sigue aguantando? Sí, estoy bien. Tú sigue corriendo. En principio, dos contra dos suena justo, pero yo no lo siento así. ¡Podemos con ellos, Dash! ¡Toma! No pasa nada, Dash, pero concéntrate. Creo que se está preparando para atacar. Intenta esquivar los ataques. No puede aguantar así para siempre. Madre mía. ¿Qué son esas cosas? No desactives el campo de fuerza, Vi. No quiero que me partan en dos. Prepárate para saltar. Vale, pero salto porque quiero, no porque tú me lo mandes. Dash, si no quieres que te den, tienes que saltar. Pero estamos ya por el final, ¿eh? De la película de Los Increíbles 1. Estamos ya, vamos, casi por el final. Entonces busca la forma de quitárnosla de encima. ¡Soy la caña! ¿A que no me pillas? ¡Madre mía! ¡No se acaban nunca! ¡Pues más diversión para nosotros! ¡Yuhu! Otra victoria de Dash sobre los malos.
mereces el oro. ¡Basta ya, loro robot! ¡Eres un plasta! ¡Voy a acabar contigo! ¿Pero está en lo alto del vehículo? ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? ¡Ja! ¡Muy fácil! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Toma! ¡Súpate esa! ¡Cerebro! ¡Ah, no! ¡Casi, casi! ¡Parece que quiere más! Yo creo que en otro toque se acabó, ¿eh? ¿Estáis bien? Nos teníais preocupadísimos. Creí que también volvería a veros. Oh, ¿estáis bien? ¡Tiempo muerto! Una familia entera de supers. Es como si me hubiera tocado la lotería. ¡Soy un tío con suerte! No te creo. Se acaba aquí. Madre mía. Bueno, por encima de los par. La verdad que una misión, pues, entretenida. Yo me he quedado con ganas de un combate con síndrome. O sea, ahí mismo, un combate. Porque es que tenía pinta, o sea, los deja ahí, bueno, los atrapa y ahí se acaba. La verdad que un nivel entretenido. Y la verdad que se ha hecho un poco largo, ¿eh? Porque hemos empezado desde Etna, que básicamente ha sido cuatro cosas rápidas. Y luego hemos ido a la isla de Nomanisan con el avión y tal. Y bueno, Bob ya lo hemos rescatado. Y yo creo que estamos ya por el final. O sea, creo que ahora la misión que tocaría sería de ir a la ciudad y acabar con el droide de síndrome y con síndrome también, ¿eh? Lo que pasa es que nos ha dejado ahí en la isla, en el que nos atrapa, por ahora, es lo que se ha visto. Y ya se acaba la cinemática, la verdad que tengo ganas de seguir. Vamos a darle a continuar a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, oh, por favor! ¡No me digáis que no es total! Es como en las películas, el robot aparecerá espectacularmente destrozándolo todo. Y cuando se haya perdido toda esperanza, ¡síndrome lo salvará a todos! ¿De verdad has eliminado a héroes reales solo para parecer uno de ellos? Yo soy real, tanto que te he vencido. Lo siento. Esto es culpa mía. Como padre he sido un desastre. No he visto lo que tenía delante. Obsesionado con que no me infravalorasen, me he alejado de vosotros. Bueno, estoy segura de que papá ha hecho grandísimos progresos hoy, pero creo que podemos dejar la sesión ya. ¡Oh, no! ¡Perdón! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Violeta! Esto... ¿Perdón? ¡Hay que volver al continente! Cuando venía hacia aquí vi un hangar. Todo recto, creo. Bueno, pues nuevo objetivo. Pues nada, vamos a tener que salir de aquí y volver al continente, como ha dicho Mr. Increíble. Y yo creo que es un buen momento dejar el vídeo aquí. La verdad que tengo ganas de seguir, pero no quiero que el vídeo se haga muy largo. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con esta misión y a ver cómo acaba este juego. O a lo mejor toca otra misión. A saber, ya lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Quieras.